いや、レは？その言葉のおかげで僕は自分のことにちゃんと目を向けることができた。感謝するよ、未来の博士。僕の心の奥には時間ですら埋められない空洞があるんだ。聖女の光を追いかけるほど、その空洞は僕の魂を深く。僕という人間は人体実験に手を染め、自分を慕う仲間を殺した。確かに君たちの言ったように果てしない闇に落ちるリスクもあるんだろう。O sea que en esta época ya, o sea, con la muerte de Kallen, ya lo sabía, pero acá este auto también lo confirma. Con la muerte de Kallen intentó perseguir por mucho tiempo esa luz que generaba Kallen por ser una santa y por todo lo bueno, supongo que le hizo en la vida. Porque no sé muy bien qué relación tienen. Se ve que se conocieron de pequeños y todo eso, pero aparte, más allá de eso, no sé qué relación tienen. Supongo que debería haber leído el manga. Pero bueno, dice que experimentó con humanos y mató a muchas personas que lo apoyaban. Así que existe ese gran riesgo de que caiga en una profunda oscuridad. O sea que este otro también ya está como que en ese límite. 僕にとって聖女のような博愛心に満ちた人になることは苦行、戒律。僕はもしこの出会いを経験した後でもまだ元の世界に戻れるのなら、僕は天命主教の第一継承権を放棄する。No! Oh, o sea, claro, esto cambia muchísimo los hechos. Obviamente a nosotros no nos afecta en nada, creo. Pero está diciendo, si puedo volver a mi propio mundo después de toda esta experiencia, voy a renunciar a mi puesto como líder. Pero, o sea, ¿se dan cuenta, chicos? O sea, nosotros, Tesla, bueno, sí, nosotros o Tesla, específicamente ella le dijo todo el mal que hizo el Octo de este año, de esta generación. Y durante muchos años. Lo cual él también lo entiende. Y en base a eso se da cuenta de que si continúa en el camino que está, sin duda alguna va a ir a por el mal camino. Se vuelve a repetir toda esta historia. Así que él se da cuenta de esto y va a tratar de hacer un cambio, al menos si es posible cuando vuelva a su mundo. Oh, o sea, creo que esto a nosotros no nos afecta en nada, pero está muy bueno si es así. Ay, no, Otto-san. Sono jisei no seishin ni kanpuku shimashita. Es que... Es cierto, me encantó muchísimo, ¿eh? O sea, le dijeron... O sea, no sé si esto está bien, ¿saben? Pero, o sea, le dijeron todo el mal que hizo el otro durante 500 años, y el chabón como que reflexionó. Tata, ima wa mada. ¿Dónde tiene? ¡Ah, mira que tiene el hilo! Tiene un hilo de los muñecos del Herrscher de la dominación. A ver, no entiendo. No entiendo el punto. これはあんたの不思議な発想のおかげで発見できた手がかりよ。はい、これは確かに報告書に書いてあったクグツの糸と似ています。博士、もしその糸をたどれば、その先に。están diciendo, pero será posible? Creo que no entiendo bien del todo igual, ¿eh? その後は空の律者の力を借りて奪えばいい。mira, dice que ese hilo está conectado al núcleo del Herrscher de la dominación, creo que lo que está tratando de decir. Así que bueno, supongo que el plan hasta ahora sería, por ahora sería intentar localizar eso, o sea, seguir ese hilo e intentar localizar el núcleo del Herrscher de la dominación. そうすれば、異常空間を解決できるだけじゃなく、この迷子になったオットーも元の時代に戻ることができるか。Creo que entiendo. Aún tengo mis dudas, pero bueno, por el momento no voy a decir mucho. Dice que si es posible solucionar esto, se solucionará el problema del espacio-tiempo, las anomalías del espacio-tiempo que está pasando acá, y este otro va a poder volver a su era. では、今の僕がすべきことは。歩き回ってなさい。違う場所でクグツの糸を観測する必要があるから。テレサさん、もしよかった、以前キアナさんとは
天球史と北アフリカでお会いしたことがあります。できればキアナさんとはもっといい関係を築きたいと思っています。What the fuck con esta mujer, Dios mío. Ay, Dios, si no estuviera del lado del otro hubiera parecido bien, pero aquí esta mujer está siempre al lado del de Octo y onda que... No, onda, no, no sé si decir esto, porque me van a crucificar. Hay gente que le gusta mucho Durandal, no sé por qué motivo. O sea, yo para empezar no sé nada de Durandal. Primero, me caga que a pesar de ser la valquiria número uno esté constantemente, bueno, obedeciendo a Octo. O sea, debería saber todos los actos malos que cometió. Pero bueno, es eso. No digo nada, mejor. あの人が邪魔しに来なければ他はどうにでもできると思うけど率直に言いますとそんな命令に従うはずがありません確かに私は彼の部下ですが私の人生の価値や使命も彼の所有物というわけではありません。 Pero ¿qué? 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 A ver, está diciendo que... A ver, perdóname, esto se lo voy a tener que mostrar porque acabo de decir una tontería total de Durandal. Pero para que no me estén crucificando, ¿saben? Está diciendo que lo que voy a decir ahora va a ser un poco malo. Pero si Octo te ordena que rompas tu mundo interior, el que tanto estuviste protegiendo, ¿qué es lo que harías? O sea, es lo que habíamos visto en el capítulo del Inmortal o algo así antes. Lo que habíamos visto antes. Para ser honestos, no pienso cumplir esa orden. Es cierto que soy subordinado de él, pero eso no significa que mi vida dependa de él. O sea... Es que... ¿Qué digo? No sé, ¿sabes? No sé, es medio complicado, no sé. Por ahí hay algo que me estoy salteando, no me estoy acordando, no sé. Pero el tema es que, bueno, dice que no tiene problema en cumplir las órdenes de Opto y todo eso lo demás. Pero ya, aparte de eso, no quiere decir que su vida y todo lo demás dependa de él. O sea, tal cual, si llega el momento de tomar una decisión... Lo va a hacer. Bien, 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 bien. Es el momento perfecto para dejarlo. Kiana se quiere... Bueno, en realidad no se quiere. Se unió al grupo de exploración porque, bueno, dice que no puede estar sentada mientras todos están tratando de hacer algo. Básicamente, ella quiere ayudar también. Kiana es hermosa, toda la amamos. Pero por el momento lo voy a dejar acá. Chicos, quiero pedir una disculpa por la larga duración del anterior video porque no lo esperaba. Pero voy a intentar reducir un poco más o reducir en general esa duración para que no quede tan largo, ¿saben? Pero sepan disculpar, voy a ver cómo lo manejo a partir de ahora porque es medio complicado. Como siempre, pido disculpas y que ténganme paciencia. A ver, voy a salir un poco porque Clay me está molestando. Nada, pero es simplemente eso, igual no hace falta mucho. Es nada, chicos, por el momento lo dejo acá. Kiana se unió al grupo de exploración, así que bueno, básicamente ahora en el siguiente video voy a ver qué hago porque no tengo ni idea qué sigue. Pero es eso, espero que me tengan paciencia, chicos, así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Adiós.